y usuarias de Katia TV. Aquí estamos de nuevo en los estudios de Katia TV con su programa Escuela de Cuadros. El programa de hoy será el número 14 de nuestra serie. Nos acompañan los camaradas Juan Rojas, Franklin Orellana, Siria Pascual, Gustavo Vázquez, Luis Julio Álvarez y Luis Álvarez. En el día de hoy eh, vamos a abordar el análisis de un mensaje de nuestro comandante Néstor Che Guevara de la Serna, dirigido fundamentalmente a los pueblos del mundo, en el año de, salió publicado en el año 1967, en la víspera lamentable de, de la desaparición física del comandante Che Guevara, y se llama Mensaje a los pueblos del mundo a través de la tricontinental. En este sentido, eh, hemos invitado a nuestro camarada Gustavo Vázquez para que nos haga una introducción en torno a los aspectos fundamentales, el mensaje, la esencia del mensaje que quiso transmitir el comandante Guevara a través de este documento dirigido a los pueblos del mundo. Bueno, el comandante Guevara en 1967, año de su muerte, de su, de su asesinato en la... Eh, por parte del Imperio y el, el Ejército Boliviano, en abril del, del 67 envía este, este mensaje a la Tricontinental. La Tricontinental era una organización o una especie de alianza que había se había creado entre organizaciones eh, políticos revolucionarias de Asia, de África y de América Latina, especialmente en la lucha pues, para defender las revoluciones eh, nacionales, para construir un, un nuevo mundo que era la, el objetivo de ese momento. Recuerda, se habla que la tricontinental, tú mismo lo decías hace poco, fue base de alguna manera del movimiento no alineado, sirvió también para construir el, el propósito de los no alineados. Gustavo, un momentico. Hay una historia previa de, de internacionalismo y uh, habíamos pensado que quizás podíamos pasar una, una cita del manifiesto comunista. ...para también ampliar la discusión, empezar por la, la cita del manifiesto ahorita... Ajá. ...y luego continuamos con la discusión. Vale, Siri. sí. Los trabajadores no tienen patria, mal se les puede quitar lo que no tienen... ...no obstante, siendo la mira inmediata del proletariado... ...la conquista del poder político, su exaltación a clase nacional, a nación... Es evidente que también en él reside un sentido nacional, aunque ese sentido no coincida ni mucho menos con el de la burguesía. Sí, en gran medida, eh, digamos que una de las cuestiones de la lucha internacional de, de, de los marxistas y de los revolucionarios ha sido precisamente la construcción de esa alianza, la creación de la primera internacional. Que tiene su primer eh, trabajo en, 1900, en 1848 a raíz de los, de los levantamientos y del fracaso del levantamiento obrero en París eh, frente al régimen francés. Eh, en ese momento eh, comienza a tejerse la necesidad de una alianza efectivamente del proletariado. Eh, se entiende que la lucha contra el capital no puede ser una lucha nacional, no puede ser una lucha nacional porque el capital es internacional. Y mucho más cuando ha llegado a niveles como los que ha llegado en el momento de gran concentración de capitales, de una burguesía que se ha vuelto cada vez más fuerte a nivel internacional y que tiene un imperio y un imperialismo que controla efectivamente esa dinámica del capital. Eh, uno de los graves problemas precisamente también es que... A partir de la lucha de la burguesía se fueron consolidando también fronteras nacionales. Y como dice eh, la cita del manifiesto, es lógico que para la conquista del poder político tiene que ser dentro de fronteras nacionales la lucha de los, de, de los pueblos. Pero otra cosa es que la lucha contra el capital es una lucha sin frontera. Y uno de los graves problemas que ha venido sucediendo con esto es que gran parte del proletariado en estos países centrales se ha aristocratizado, que lo decía el mismo Marx en su momento se aristocratizó de tal manera que vive de, de las migajas del capital en esos países, ha logrado ciertas condiciones de vida y esas condiciones de vida, sobre todo a través de luchas gremiales puramente, terminó convirtiendo a eso en una aristocracia obrera frente al resto de los, de los obreros y de los trabajadores del resto del mundo. Es más, las migraciones en gran medida eh, son bastante preocupantes en ese sentido porque en una medida los trabajadores de estos de, de países del sur, por ejemplo, que migran hacia el norte, terminan recibiendo también migajas de ese capitalismo y se consideran diferentes frente a sus pueblos originarios, pero además no luchan frente al capital, sino que se someten a los dominios y a los designios de, esos, de ese poder imperial. Eh, este documento del Che, precisamente, comienza a tratar eh, o lleva ese tratamiento sobre todo a partir de dos guerras que eh, él manifiesta claramente que en 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, se consideró que había llegado una cierta paz en el continente. Él habla que 26 años después esa paz era muy relativa, porque había sucedido precisamente la conquista de la igualdad, de la justicia, de la, frente a la solución de los problemas de la hambre y de la exclusión, no se había solucionado en esos 26 años, al contrario, se había agudizado, pero simultáneamente habían surgido una serie de guerras y de movimientos que él no, no destaca, él dice, no voy a ponerme a destacar eso, pero solamente voy a hablar de dos, y habla de uno que es el de Corea, eh, 1950-53 y el movimiento de la lucha pues, en ese momento candente la guerra de Vietnam que significó una derrota estratégica al imperio norteamericano pero simultáneamente también el gran aprendizaje del imperio para seguir su dominio y eh, a partir de eso plantea la necesidad de que en América Latina unifiquemos al máximo las luchas y logremos romper ese aislamiento nacional porque la única forma de derrotar el imperio norteamericano que además se ha convertido en el gran enemigo de los pueblos de América y del mundo era, es la unión de los pueblos de América. Es más, una frase que me parece que es clave y que vale la pena con. Sí, entonces quizás podemos seguir con la cita número, la dos, cita de, número dos del texto. Ajá. Cita número dos, por favor. En definitiva, hay que tener en cuenta que el imperialismo es un sistema mundial, última etapa del capitalismo, y que hay que batirlo en una gran confrontación mundial. La finalidad estratégica de esa lucha debe ser la destrucción del imperialismo. La participación que nos toca a nosotros, los explotados y atrasados del mundo, es la de eliminar las bases de sustentación del imperialismo. Nuestros pueblos oprimidos, de donde extraen capitales, materias primas, técnicos y obreros baratos, y a donde exportan nuevos capitales, instrumentos de dominación, armas y toda clase de artículos, sumiéndonos a una dependencia absoluta. El elemento fundamental de esa finalidad estratégica será, entonces, la liberación de los pueblos, liberación que se producirá a través de la lucha armada en la mayoría de los casos, y que tendrá en América casi indefectiblemente la propiedad de convertirse en una revolución socialista. Sí, eh, como se puede ver la frase, realmente tiene un significado además muy contemporáneo, o sea, prácticamente tiene vigencia todavía y es mucho más, si se quiere, más ahora que antes. La lucha definitiva contra el imperio requiere la unidad de los pueblos. Uno de los problemas que hemos tenido efectivamente a partir de los años 80, sobre todo terminada la, la guerra de Vietnam, es que los pueblos se aislaron en la lucha por, contra el capital multinacional y terminaron, haciendo, digamos, eh, eh, de, digamos, terminaron sometidas a, la de, a las relaciones internacionales propuestas por las instituciones internacionales mismas o por, las, o por los gobiernos, sino por los pueblos. Este es un fenómeno que hay que superar, efectivamente, y que está en este momento al pie, eh, digamos, en la, en la palestra, nada menos con lo que está sucediéndose o aquí en la frontera eh, con respecto a Colombia. Colombia se está convirtiendo en un posible Vietnam en el futuro, o sea, existe realmente una situación de ejército de ocupación, el ejército colombiano es un ejército de ocupación, de ocupación, con una resistencia armada, que es la de las FARC, pero además con un pueblo sometido, eh, masacrado, acribillado. Cerca de 2 millones de muertos en los últimos 40 años, una tragedia que ya comienza a extenderse por el resto del continente y que pretende extenderse por el resto del continente para incidir en ese proceso. Además, porque los norteamericanos, ya después de los años 80, terminada la Segunda Guerra la, la guerra de Vietnam, terminaron convirtiendo su economía en una economía de guerra, o sea, que vive efectivamente de la guerra. Y, el, y la guerra requiere, como el vampiro, como Drácula, tener de dónde sumir y supar la sangre de los pueblos. Y efectivamente es posible que esa guerra se nos esté otra vez generalizando. Y la única forma de afrontarla es realmente, como lo plantea el Che, la posibilidad de la alianza para la liberación de los pueblos frente a una etapa además que se ve conclusiva del imperialismo. O sea, el imperialismo en este momento requiere, es como el, 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 el asesino desesperado que requiere lanzarla toda contra los pueblos del mundo. Es más, se habla de que posiblemente el hecho de su derrota en Irak esté ya avisorando. El traslado de las tropas y el traslado de todas sus fuerzas al continente americano, ya lo han dicho los mismos candidatos demócratas, que su, su próxima estrategia está mirada y finca, afincada en el sur y, en, y sobre todo en América. Entonces, en, el, en torno al tema del internacionalismo, ahora no solamente económico, sino también con respecto a lo que es las fuerzas militares de Estados Unidos que intentan generar o, lo, o generan eh, lo que es, una, es un. Un ataque preventivo que genera el miedo. Entonces, se busca generar el miedo en la sociedad para que puedan sentirse como que eh, sumisos a las decisiones que tenga Estados Unidos. Valdría entonces analizar un poco, mencionar un poco las acciones que se han venido tomando eh, con respecto a la integración latinoamericana, que sería como una especie de, de, de ese internacionalismo de los pueblos necesario para contrarrestar el internacionalismo del capital o del neoliberalismo. Sería mencionar allí Cuba con, cuando él aporta con sus profesionales. Eh, con sus conocimientos a otros países y Venezuela generando el ALBA, el Petrocaribe, se está hablando ahorita también de lo que es la, eh, un, un, lo que es la el Consejo de Seguridad de Latinoamérica. Entonces, ¿hasta qué punto esos temas vienen a fortalecer lo que es el internacionalismo de los pueblos y qué haría falta para seguir fortaleciendo eh, eso en busca de contrarrestar el ataque imperialista hacia los pueblos latinoamericanos? Yo diría que de todas formas ha habido un avance en, en esa solidaridad, especialmente Cuba la ha demostrado con Congo, con Angola, con Venezuela, con Nicaragua en su momento, eh, pero eh, digamos que es un, eh, ha sido un internacionalismo también de un pequeño país de América, porque realmente Cuba frente al resto de América es un pequeño país. Pero no ha sido un internacionalismo de los pueblos, tu, por, propiamente dicho. Digamos que de todas formas el gobierno y el Estado socialista cubano el que ha prestado ese apoyo, claro, con un gran sacrificio del pueblo cubano. Las tropas que tuvo en Angola, mmm, sí, fueron tropas de su pueblo. Pero yo diría que es necesario todavía mucho más. Aquí, el entre otras cosas, refiriéndose a eso del internacionalismo y del apoyo en el caso de la guerra de Vietnam, decía que en últimas se estaba haciendo con Vietnam en ese momento lo que era la Unión Soviética y China, que eran grandes países, poderosos países, que estaban además en la, en la confrontación de la Guerra Fría con los Estados Unidos, que en última dejaron a Vietnam prácticamente solo. Y él decía, por temor de es que a una, una tercera guerra mundial, a una confrontación de mayor alcance, impidieron o hicieron, o permitieron que los norteamericanos hicieran esa, esa racia y ese y esa, digamos, eh, ese crimen con el pueblo vietnamita, y no intervinieron de manera mucho más eficiente. Decía él que era como en el circo romano, que la gente se solidarizaba con los, con los gladiadores, pero dejaba que los leones se los comieran. En últimas, es como mostrar en la práctica que nosotros estamos dejando en gran medida eso, porque la, la solidaridad internacional tiene que ser mucho más, mucho más activa, mucho más real. Por decir algo... Nunca se ha visto, por ejemplo, en la práctica, que los pueblos en, que surten de, de armas el mundo y los trabajadores del mundo que surten de armas estos países, en esos países abastecedores de armas, se haya de hecho una manifestación o una movilización en contra de esas empresas o una parálisis de las empresas productoras de armas. Y son los propietarios del mundo produciendo las armas para matar a los pueblos hermanos y a sus propios y a los trabajadores. O sea, en últimas, la solidaridad tiene que ser mucho más de fondo. Ahora, el che plantea en este documento, por ejemplo, que la lucha era armada y que en ese momento nada se podía conseguir prácticamente si no era la lucha armada. Él mismo fue el, el valiente defensor y, 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 digamos, el más consecuente activo de ese proyecto. Pero simultáneamente, eh, lo que disuade al imperio es un pueblo consciente y un pueblo, digamos, capaz de, de hacer retroceder eso, más que un ejército. Es el pueblo mismo con la conciencia suficiente, con la suficiente capacidad de mirar su destino y con una suficiente capacidad también de armarse efectivamente para disuadir. Irak está demostrando en este momento que no fue el, 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 la Guardia Republicana la que realmente ha venido confrontando, no ha sido la Guardia Republicana la que ha confrontado a los Estados Unidos, es las milicias populares, es el pueblo en armas el que está definitivamente, y ni siquiera en armas, con mínimos recursos en la práctica, está confrontando al enemigo. Y lo está derrotando en la práctica. Sí, como como quiera que este un, es este un programa para la discusión, para la formación política, para los efectos pedagógicos, camarada. Eh, aquí en esta discusión, eh, y en el caso concreto del problema colombiano, de la situación colombiana, están planteados varios términos que a mí me gustaría que le profundizáramos más en el caso, a mí bueno, para definir. Qué es el internacionalismo, porque de repente mucha gente puede tener una, una visión eh, diversa sobre el internacionalismo, pero el, el internacionalismo proletario, el que nosotros nos referimos, los sectores revolucionarios, eh, tomando en cuenta de que, por ejemplo, por allí se escuchan voces eh, que dicen, bueno, el problema de Colombia es de Colombia, ¿no? El, eso no tiene absolutamente nada que ver con nosotros. Este, es, esas son esas son voces. Que, que se oponen eh, férreamente a, a la práctica del, del internacionalismo proletario que nosotros estamos pregonando, camarada. ¿Qué? Sí, no, mira, por ejemplo, el mismo Mar lo decía cuando la Primera Internacional, en 1872, eh, Marx y Engels escribían en un documento que se volvió, que fue un documento prácticamente de la dirección de la Primera Internacional, hablando precisamente del grave problema que estaba viviendo la, la, la Primera Internacional en ese momento. Y una de las cosas que él decía, ellos decían era cómo, eh, a partir de la Comuna de París, de la derrota de los proletarios en París, gran parte de los que quedaron sobrevivientes les tocó huir hacia Suiza, hacia Austria, hacia Inglaterra. Y el único país, digamos, los únicos trabajadores que en ese momento sostenían la Primera Internacional eran los norteamericanos, los obreros norteamericanos. Y el recurso de la Primera Internacional se tuvo que destinar casi en su totalidad. A tratar de darle seguridad y atención a los, a, los, a los obreros franceses que les tocó huir de París en ese momento. Y él decía la necesidad de que los pueblos realmente mostraran esa solidaridad. Eso, en el caso, por ejemplo, de Latinoamérica, tiene que ver con esto, pero además es porque el fenómeno del capitalismo, por ejemplo, para Col Colombia no es un fenómeno aislado. El interés del capital multinacional en este, en este momento tiene que ver con una estrategia y con una, un régimen, digamos, de acumulación distinto que tiene el capital. Las grandes masas de capital necesitan la conquista de los territorios, una nueva forma de colonización de los territorios. Y lo están viviendo los pueblos del sur, por ejemplo, nada menos los mapuches que están viviendo esa, esa persecución y ese, esa... esa el crimen que se está haciendo contra los mapuches es con el apoyo en cierta medida del gobierno de bachelet lo que ha pasado en argentina las industrias mineras las industrias explotadoras de forestales lo que está pasando en brasil lo que está pasando en el centroamérica el, el acuífero guaraní sí donde está la mayor cantidad de hombres de fuerzas extranjeras ocupantes por unidad de territorio mucho más que en irak. Lo que está pasando en el plan Puebla, Panamá y todo Centroamérica, convirtiendo a las trabajadoras en simples obreras de maquila sin ninguna seguridad social. O sea, en la práctica, el imperio está siendo de Colombia el lugar estratégico para su expansión y la destrucción, primero de cualquier posibilidad organizativa de los procesos revolucionarios en el mundo, en América del Sur especialmente, pero simultáneamente para garantizar las grandes inversiones y su estrategia de... de, 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 de de inversión y de expansión. Este, hay un, una idea importantísima, ¿no? Que el imperio efectivamente en Vietnam tuvo un aprendizaje. Y recordemos eso, esos ardientes 70 en América Latina, cuando el imperio se da cuenta que la guerra, para la guerra de ocupación, tiene que incidir ideológicamente en, lo, eh, en la sociedad, pues, en los pueblos. Y se gesta el Plan Cóndor. El Plan Cóndor, eh, promoción de paramilitares a lo largo de, de América Latina. Recordemos cómo tumban a Gulag el el, en, en Brasil, la, la AAA en Argentina, el apoyo de la AI a la Policía Nacional. o sea. No ha sido aislada, ha sido un, todo un plan que sistemáticamente se empleó en América Latina, de producto de ese aprendizaje precisamente de Vietnam. Hasta ahora se nos ha tratado de ver que son hechos aislados. Y como tampoco son los hechos aislados, aislados, que a partir de los 70, los 80, comienza ese nuevo discurso de la diplomacia formal, que los países se integran, más no se unen. Eh, y eso nos trae, por lo menos al, al documento que discutimos hoy, que cobra mucha, mucha vigencia hoy en día, es sobre qué se, qué se internacionaliza en el caso colombiano. ¿Qué, qué características tiene ese, ese internacionalismo? porque escuchamos al presidente Álvaro Uribe en la Cumbre del Río que ellos sí son internacionalistas, porque ellos buscan de, de proteger la seguridad de las demás naciones en su propio territorio. Ellos son internacionalistas. Como también lo dicen muchos teóricos del capital, que gracias al neoliberalismo han, han, han logrado que las fronteras de las naciones se, se desmembren. Ahora, es ese discurso que está utilizando la derecha, que lo ubican en un plano del internacionalismo muy extraño. Entonces pone sobre el campo político una. tratan de, de, de generar una diatriba. Ahora, ¿qué, es, qué, qué internacionaliza? ¿Cuál es el, el internacionalismo socialista? ¿El capital se internacionaliza? O sea, en la práctica el capital se ha internacionalizado y el capital no puede vivir si no internacionalmente. O sea, el capital cada vez tiene que ser más expansivo. Es más, ya no, ya no se expande solamente en territorio, sino que expandió sobre toda la vida y, las, y los procesos de vida de, la, de, de todo el mundo. Cada vez colonizó más y coloniza más. Ahora una, una nueva colonización está sobre el patapete precisamente, que es la colonización efectiva de la vida. El agua, el aire, las fuentes de biodiversidad. Esa es la nueva forma de capitalización, o sea, ya ni la misma naturaleza está exenta, de, lo poco que queda de naturaleza, digamos, está exenta de esa capitalización. Y entonces el capital subordina, acabó con las formas eh, tradicionales de hacer y de ver, y en la práctica también eh, se exteriorizó y se alía. ¿Dese de cuenta, por ejemplo, que a Irak contribuyen tropas holandesas, contribuyeron tropas españolas, contribuyeron tropas de América del Sur, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de, de Haití, ahora en la última cuando tumban a Aristide, sí, tropas de Brasil. Sí, tropas del continente apoyadas por los Estados Unidos. En el caso de Corea, en 1950, había tropas colombianas al lado de las australianas, de las canadienses y estas tropas en la invasión a Corea. O sea, el, el capital y los gobiernos del capital, los gobiernos internacionales se apoyan y se alían. Ellos tienen divergencias, por supuesto, hay intereses intercapitalistas. Y hay luchas internas entre el capital. Pero en la práctica, cuando llega el enemigo que es el proletariado, efectivamente también se une. Ahora, ¿qué pasa con el proletariado? Que primero, uno, eh, yo creo que a partir de los años 80, y conversamos ahora, creo que con, 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 charlamos ahora lo mismo, a partir de los años 80, el imperio, entendiendo lo que pasó con la guerra de Vietnam, que la guerra de Vietnam de todas formas, los mediáticos los afectó porque se, se conoció el verdadero la verdadera tragedia humana y los mismos norteamericanos protestaron y comenzaron a, a, a exigirle a su gobierno que terminara con esa racía y con esa criminalidad que estaba sucediendo allá y sus propias tropas y sus propios eh, ciudadanos viéndolos llegar en sus bolsas de plástico y la televisión mostrando ese tipo de cosas. Entonces, a partir de los 80, el documento Santa Fe I, recoge eso y lo primero que dice es hay dos elementos estratégicos que tenemos que comenzar a confrontar primero los medios de la cultura tenemos que confrontar las formas culturales y tenemos que penetrar y definitivamente controlar las expresiones culturales tenemos que adquirir hegemonía cultural yo recuerdo que eso de alguna manera como eh, sub, eh, aprovechando a Granchi. y en segundo lugar ellos decían de los medios de comunicación. Es ne definitivo, necesario, absolutamente necesario que los medios de comunicación los controlemos. Y de otra parte, las instituciones permanentes. Yo decía, más que los gobiernos, más que un gobierno que es transitorio, necesitamos instituciones permanentes. Hablaban de los ejércitos, básicamente. Y eso han venido haciendo durante todo este último tiempo. Y a partir de eso, fortalecieron tratados, convenios, legislación internacional. Ellos han venido fortaleciendo ese tipo de estrategias. Y el proletariado cada vez más dividido, más golpeado, sí. pero además es porque el capital a partir de los 70 se recompone y viene también toda esa destrucción de las formas organizativas de los trabajadores, eh, se desmantela gran parte de las formas de producción tradicional, se de, de sateliza, digamos, sateliza el proceso de producción, todo este tipo de cosas también yo creo que han determinado de, de, de esa, esa pérdida de referencias. Y fuera de eso la división del movimiento comunista internacional que ha sido muy fuerte, pues. Ok, vamos a un corte, pero antes de eso yo sí que quería hacer mención de un eh, de un caso específico en cuanto a la necesidad de internacionalismo proletario eh, en cuanto a las luchas de los trabajadores, por supuesto la cuestión de las maquilas, etcétera, eh, pero incluso dentro de un país, yo vengo de Estados Unidos y en Estados Unidos durante los años 60, 70 como es el momento en el que eh, los sindicatos se, se empiezan a acercar los sindicatos. Entonces, estado por estado, algunos estados que tenían posiciones más de relativa a izquierda, por lo menos lo, lo, había un proletariado que se identificaba con los sindicatos. Ellos lucharon para que los sindicatos se mantuvieran. Esta, el estado de donde yo vivía, en Baltimore, que había eh, muchos trabajadores obreros de siderurgia. Eh, ellos protegieron sus sindicatos, pero en los estados de los alrededores no los protegieron los sindicatos. Entonces se perdió el trabajo a los estados eh, de los alrededores y por eso, bueno, evidentemente eso es dentro de un país, pero a nivel internacional es más extremo cuando se dan situaciones en las que eh, los trabajadores eh, no, no tienen la posibilidad de protegerse con los sindicatos porque los sindicatos son reprimidos a nivel internacional. Pero Michael vamos. El tiene un documental. El primer documental que él hizo fue sobre su papá, de las, del pueblo donde él vivía, que era una fábrica de General Motors, que la desmantelaron y quedaron todos los trabajadores sin trabajo, digamos. Eso fue lo que tú estás comentando. ¿no? Ok, bueno, vamos a un corte y de regreso con Escuela de Cuadros. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y Gustavo iba a hacer una pequeña introducción a la cuestión del de internacionalismo, que es el tema del de internacionalismo proletario. Sí, hay una cuestión, claro, evidente que es que el capital es el primer régimen económico que garantiza una, una, una internacionalización. O sea que también eh, hay que reconocerle eso al capitalismo. Lo único que hay que reconocerle en ese valor... Y de allí que el proletariado se haya vuelto también internacional. O sea, la única forma de destruir el capital es internacionalmente porque realmente el capital se volvió internacional. Y lo otro que habría que plantear, bueno, un poco sobre lo que comentábamos aquí en, en, en el receso, es que eh, el internacionalismo, por ejemplo, en este momento, es tan escaso frente a situaciones tan dolorosas como lo que está pasando Palestina, por ejemplo. Palestina es un país o es una nación que en su, su territorio fue invadido de manera brutal por, por el sionismo y sin embargo siguen ex execrando ese pueblo, lo siguen destruyendo, siguen impidiendo la organización y la posibilidad de supervivencia del pueblo palestino. Y ningún pueblo del mundo, las expresiones solamente han sido de Naciones Unidas, no han sido las expresiones de los pueblos frente a ese fenómeno. Lo mismo lo dirá de después de la invasión brutal y de la masacre que ha sucedido y que está sucediendo. Parece que se hubiera calmado la situación y que la, la muerte no nos interesara y es la muerte de nuestros hermanos y es la muerte de nuestros pueblos. O sea, que en la práctica, lo de Afganistán, lo que está pasando en el sur de, del continente, sobre todo en Colombia, es una tragedia que hasta ahora comienza a ser observada y simplemente en los medios y con manifestaciones muy superficiales de la lucha de los pueblos. O sea, eh, hasta en esto estamos demostrando todavía que hay una, una digamos, un retroceso como una una ofensiva efectiva del imperio y de la y del capital y de los y de las de los pueblos avasallantes de los de los capitales y no de los pueblos frente a esto y yo creo que es necesario pasar a la ofensiva como decía el Che Ok, si sí, hay una cita del Che que vamos a pasar ahora la cita número 3. Eh, en ese sentido eh, en cuanto a la cuestión de Palestina quería mencionar que ahora se está cumpliendo un aniversario de la trágica expulsión de y bueno masacre de 50 años de, de la expulsión de los palestinos y en ese sentido, eh, la cita del Che, la cita número 3, viene a, a hablar de la necesidad de ese, de ese trabajo solidario, de lucha. 60 años. 60 años, 60 años de, de la expulsión. Ok, vamos a la cita 3. Que se desarrolle un verdadero internacionalismo proletario, con ejércitos proletarios internacionales, donde la bandera bajo la que se luche sea la causa sagrada de la redención de la humanidad, de tal modo que morir bajo las enseñas de Vietnam, de Venezuela, de Guatemala, de Laos, de Guinea, de Colombia, de Bolivia, de Brasil, para citar sólo los escenarios actuales de la lucha armada, sea igualmente glorioso y apetecible para un americano, un asiático, un africano y aún un europeo. Cada gota de sangre derramada en un territorio bajo cuya bandera no se ha nacido es experiencia que recoge quien sobrevive para aplicarla luego en la lucha por la liberación de su lugar de origen. Y cada pueblo que se libere es una fase de la batalla por la liberación del propio pueblo que se ha ganado. Ok, bueno, en ese sentido, yo me pregunto eh, si realmente estamos haciendo el trabajo que debemos hacer como revolucionarios, como internacionalistas, ¿no? Eh, ¿Qué apoyo estamos dando a las FARC, eh, que es la única eh, el único enfrentamiento armado al imperialismo en nuestro en nuestro continente, eh, o sea, o el más visible? Eh, ¿Qué estamos haciendo? En relación, ¿cuál es nuestra solidaridad con Irak? Eh, yo me pregunto, por ejemplo, eh, personas que venimos de fuera, venimos a Venezuela quizás es por comodidad, porque eh, aquí la revolución es una revolución armada. Personas como como yo que vengo de Estados Unidos es por eh, eh, un facilismo que venimos aquí. O eh, en cuanto a Irán, también nos tenemos que preguntar en este momento. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros si, como parece, Estados Unidos ataca? Sí, yo creo que mmm, hay muchas cosas por hacer. Por ejemplo, una de las cuestiones más claves, me parece a mí, como lo fue el manifiesto comunista, el manifiesto fue realmente el programa del proletariado internacional, el programa del proletariado mundial. Yo creo que en América Latina es necesario reivindicar un programa del proletariado y de los pueblos de América Latina. O sea, no solamente los programas nacionales que en este momento se reivindican, por ejemplo Venezuela está construyendo su partido y tiene la idea de construir un programa, pero un programa que recoja las reivindicaciones de los pueblos de América, que a la larga de esas luchas de resistencia ya no sigan siendo solamente luchas de resistencia, sino luchas por una nueva América posible, una lucha, por ejemplo, frente al capital, ya como decía el Che en este documento, ya no se puede hacer una revolución si no es una revolución socialista, porque lo demás sería una caricatura de revolución. América requiere revoluciones socialistas, no se pueden las revoluciones socialdemócratas, burguesas, porque la burguesía ya, las burguesías nacionales desaparecieron de América, las burguesías nacionales están ligadas a los intereses del imperialismo. Las clases medias de todas formas han vivido bajo esa férula del capital y de alguna manera nunca son aliadas. O son siempre sectores que están en el movimiento tendiendo básicamente hacia la burguesía. Si la, el proletariado y los trabajadores no tienen un programa para América, eh, no podemos decir que, que se puede considerar una solidaridad en lo que hacemos. Es necesario construir ese programa. Y no un programa de los gobiernos, un programa de los pueblos. O sea, una cosa es el Banco del Sur, una cosa es el ALBA, una cosa es UNASUR, que son uniones de, de estados. Y, pero no son las uniones de los pueblos. Yo creo que los, los pueblos requieren una propuesta que parta de los pueblos mismos y no de la institución. En ese sentido, bueno, yo me pregunto, eh, el Che dice en el texto que una liberación, eh, una revolución de liberación nacional ha de conllevar una revolución socialista. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, que eso es necesario para libera la liberación de las clases oprimidas. Pero ¿en qué sentido están eh, va siempre a surgir de una... Eh, revolución de liberación nacional, el, la revolución socialista, porque vimos, por ejemplo, que la revolución en Irán, aunque Irán dio muchos pasos hacia el socialismo, pero no, fue un, no es una revolución socialista. Eh, la, yo veo que nuestra revolución también aquí eh, está la posibilidad de que si no avanza hacia el socialismo, se, simplemente se quede en una revolución de liberación nacional que fortalece la burguesía nacional. Entonces, yo me pregunto si ha habido un cambio de... Eh, por, precisamente porque no existe la URSS hoy día, eh, porque no existe el bloque del Este, una posibilidad de que una, una revolución de liberación nacional se quede estancada en ese momento sin hacer el paso necesario hacia el socialismo. Sí, exacto. O sea, ¿por qué? Porque es que la consolidación, porque efectivamente el capital reproduce más capital. O sea, el capitalismo se reproduce. El capitalismo es una hiedra de muchas cabezas, ¿sí? Y es un dragón que se va comiendo a sus propios hijos de manera permanente. Entonces la lógica de la revolución es que la revolución tiene que avanzar a construir, además porque la paz es solo posible en el socialismo, porque tenía que terminarse precisamente con la explotación del hombre por el hombre y tiene que acabarse con la misma intercompetencia del capital. O sea, el capitalismo es competencia, el capitalismo siempre será desleal, el, el capitalismo nunca construye lealtades porque en la, en la explotación yo no puedo ser leal, yo tengo que sacar al máximo el jugo para mi ganancia. Y en esa explotación nunca habrá solidaridad ni nunca habrá paz. La construcción de la solidaridad y la paz se da sobre la base del socialismo. Entonces, la única forma de afincar... Además, ¿por qué? Porque son pueblos maduros para eso. Porque estos pueblos ya han sufrido la explotación del capital, así la mayoría de la población no han casi sido obrera pero mal que bien ha sido explotada por el capital, ha sido subordinada por el capital, ha sido segregada por el capital y ha sido expoliada en definitiva por el capital. Nuestros territorios y nuestra vida solamente se reconstituyen a partir del socialismo. Sí, camarada, como quiera que el planteamiento expresado en este, de, en este documento por el comandante Che Guevara respondía, por supuesto, a, un, a una coyuntura histórica muy específica. Desde su punto de vista, camarada... ¿Cuál considera usted que son los principales obstáculos que tienen que superar los pueblos oprimidos del mundo para comenzar a concretar esa, ese internacionalismo proletario en la realidad concreta? Yo creo, desde mi punto de vista, una de las cuestiones es que, primero, es necesaria la vanguardia de los trabajadores en el proceso. Hay que reconstituir esa vanguardia en el sentido de que no solamente porque sean los trabajadores en físico, sino porque el proyecto de los trabajadores, el proyecto de la liberación de la humanidad y tiene que reivindicarse, tiene que volver a romperse esa mirada puramente gremialista esa del bozal de arepas. Si yo no soluciono todos mis problemas, nunca podré luchar. No, precisamente el Che nos da una lección en eso, su propia vida fue una muestra de sacrificio por la liberación de los pueblos. Primero eso, segundo porque es necesario reivindicar la lucha por la construcción de un nuevo estado nosotros siempre hemos visto las revoluciones simplemente como la mirada del Estado burgués, eh, sin transformaciones de fondo, sin construir una esencia nueva de Estado, que es el poder efectivamente de los trabajadores y el pueblo. Venezuela tiene que avanzar hacia eso, si no el viejo Estado se carcome y se come lo posible de la, de la, de la revolución, la, revolu la, la revolución de la, de la utopía y de la construcción de la solidaridad. Y yo creo que en eso tenemos que avanzar, en esa construcción de ese ideario que sea mucho más allá de los proyectos socialdemócratas. O sea, tenemos que romper el esquema de que, de que simplemente dándole la garantía a la burguesía y a las clases medias vamos a ganar el proceso revolucionario. Es cierto, esas clases medias se alinderan con quien realmente les brinde las posibilidades de supervivencia, pero esas clases medias tienen que ser ganadas es a partir de un proyecto revolucionario, no a partir de concesionarles a sus propósitos y a sus intereses. Pero los proyectos socialdemócratas están muertos de por vida. Está viviendo los Chile, está viviendo los Brasil en América del Sur. Es lo máximo que puede llegar a un proyecto socialdemócrata. Este sí. Eh, a 41 años de la vigencia de, de la publicación de este documento, el Che había mencionado una frase ¿no? muy, muy importante, ¿no? Que es hora de atemperar, atemperar nuestra discrepancia y ponerlo todo al servicio de la lucha. Hoy en América Latina. Eh, se está viendo que la lucha ha sido más en el terreno político, la, la lucha de los pueblos como tal, no la lucha porque a nivel de, de los estados o de los gobiernos se ha dicho, no se ha visto la resistencia al imperialismo como tal, sino salvo algunas reivindicaciones nacionales. Y la mayoría de las luchas las estamos viendo de los movimientos sociales, resistencia a las políticas neoliberales. Y aún más, y se ha incrementado a partir del año 98, con la perspectiva de una revolución bolivariana, y se está, está todo sobre, está en el auge un clima un clima de movilización. Sin embargo, estamos muy lejos, considero ¿no? que estamos todavía muy lejos de hacer un proyecto de unificación. Pero ahora, ¿qué perspectiva tiene América Latina en este marco, en este marco de las luchas? ¿Cuál, eh, ¿Qué vigencia tiene ahorita la lucha armada? ¿Qué vigencia tiene o qué peso tiene la lucha política? ¿Qué peso tiene la lucha armada? ¿Cuál es la, la perspectiva de? Sí, yo diría que tú sabes que las armas son la extensión de la política, ¿no? La lucha armada es la extensión de la política. Un pueblo en, en, en movilización, activo, con un propósito, o efectivamente tendrá que acudir a las armas en un momento determinado, sí, si, o al menos sea pa, así sea para disuadir al enemigo pero tendrá que tener las armas en la mano. O sea, un pueblo no puede dejar las armas en unos profesionales de la, del ejército, tiene que tomarlo en sus manos. O sea, lo que le pasó a Chile en su momento cuando Allende decía que su ejército era profesional y se dio el tipo de profesionalidad que se dio allí. Entonces, yo diría que mmm, eh, América Latina está en un momento importante, digamos, ha rescatado... El, el, bueno, y, y Venezuela, que es el país que ha demostrado la mayor politización de su pueblo, la mayor capacidad de movilización social y política, eh, es, es, eh, ha mostrado un camino y ha ayudado de alguna manera. La movilización en América del Sur ha sido evidente en estos últimos años. Es más, hay un riesgo. Yo leí hace poco un documento de James Petra refiriéndose a Bolivia, Argentina y Brasil, diciendo sobre todo en el caso de Bolivia el gran temor que le, le representaba el, el gobierno de Evo, porque en últimas... Ha terminado institucionalizando algo que era un movimiento social de base que se estaba permanentemente dando, o sea, que había tumbado gobiernos y que había desestabilizado el régimen burgués. Y sin embargo, en este momento hay una desmovilización y la burguesía ha adquirido la ofensiva en, en Bolivia. En Argentina, puede uno decir que en gran medida el capitalismo se ha reconstituido a partir del gobierno de Kirchner. O sea. Ese es, es, es el, el, digamos, tenemos un momento es, eh, protagónico en el sentido de que hay movilización, hay nuevas esperanzas y se, deca, digamos, se cayó la, la propuesta del neoliberalismo para América del Sur. O sea, América del Sur, los pueblos ya no creen en el neoliberalismo, ya no se les puede vender esa idea. pero pero estamos en un momento en que no se ha construido el nuevo referente ni la nueva propuesta. Por eso yo vuelvo a insistir, el nuevo proyecto para América Latina no puede ser un proyecto simplemente nacional, es un proyecto mucho más multinacional, mucho más de los pueblos. Ahí ya la... es necesario, ya que mencionas también el, el, el caso de, de Bolivia, que se pretende o se ha planteado que se está institucionalizando lo que son las luchas sociales, yo me atrevería, generando también la crítica, que en Venezuela hay cierta... Uh, Inclinación a que desde las luchas sociales aquí en Venezuela se, se han ido un poco a lo que es el, el apoyo solamente gubernamental y poco han perdido lo que es esa, esa esencia social. Eh, sería la discusión en un próximo tema o fuera, sería la discusión en torno a ese tema, porque creo que es necesario, eh, como paréntesis, estoy mencionando eh, que en Venezuela hay que hacer una discusión, un análisis de cómo se venían desarrollando las luchas sociales o los grupos sociales, cómo se han fortalecido, porque se han fortalecido pero si realmente eh, mantienen una lucha realmente arraigada o, o están perdiendo o no están perdiendo, es un, sencillamente allí va la discusión. Uh -huh. Pero entonces el, el tema que me, me venimos mencionando, que es el caso de, de la internacionalización del pueblo, entonces eh, para, a, a mi modo de ver esa internacionalización pasa es, eh, necesariamente porque entonces el pueblo toma el poder, de, 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 asume el Estado, el pueblo asume la estructura del Estado porque actualmente son las estructuras dominantes a nivel internacional. Si, si el pueblo no toma el Estado, nunca va a poder entonces generar una unión real más que una integración, porque una integración puede ser lo que pasó en la cumbre del río, que todo el mundo condena por medio de un, de un pronunciamiento la actitud de Colombia, pero ninguno, salvo Ortega, asumió la, la, la posición que tomó el presidente Chávez y, y Venezuela generalmente, en una acción directa, concreta, y, y, y una negación de esa, de, de, de esa acción como un acto imperialista. Entonces, es eso, hasta, que, ¿hasta qué punto? ¿O cuál sería el proceso? Que a mi modo de ver, eh, como, como una persona que estoy aprendiendo ahorita de, de, de las vivencias, es decir, ¿hasta qué punto el proceso es primero eh, borrar las fronteras, eliminar las fronteras, trascender la unión eh, que pueda haber entre los pueblos realmente, o los procesos internos, porque los procesos internos de cada, de cada pueblo de asumir el Estado, porque no hay una forma de incidir en otro país. Si no es promedio de la integración de los Estados, porque el pueblo por sí solo no va a pasar la frontera e incidir en otro país. Pero recuerda que eh, la cita primera del, del manifiesto, ¿no? El poder político se toma de manera nacional, pero hay que construir un referente internacional bolivariana. Bolívar en 1821, el, con, el Congreso Anfictiónico, ¿cuál era su propósito? Construir realmente la unión de las naciones latinoamericanas en una sola nación. O sea, América es una sola nación. Y es eso, porque las problemáticas que está viviendo en este momento, por ejemplo, Guatemala, de alguna manera se reflejan en, en el continente, en Brasil, en Argentina, en Chile. Somos el mismo continente, con di, pues con diversidad, por supuesto, un continente muy diverso. Es más, el Che decía en este mismo documento una cosa muy interesante, que es uno de los continentes con más homogeneidad, de lengua, de religión, de, hasta de amo, dice él. ¿Sí? Y realmente somos eso, o sea, un continente único. Yo creo que el proyecto bolivariano, y en eso sí Venezuela, aquí nació Bolívar, y aquí, digamos, podría ser el nacimiento también de ese proyecto internacionalista de, de Alianza de los Pueblos de Latinoamérica. Pero yo insistiría, es necesario un proyecto que surja. Está bien lo que está pasando, es un avance importantísimo, un logro grandísimo lo que se ha dado, pero es necesario que sean los pueblos los que se unan. Por ejemplo, las comunidades mapuches unidos con las comunidades del sur de México las comunidades mapuches unidos con los indios guatemaltecos y con los indios ecuatorianos y bolivianos. O sea, el proletariado colombiano aliado con el proletariado del sur de Norteamérica o el proletariado migrante del mundo o los, de la, o los obreros de las maquilas de, de, del norte de México. En fin, la necesidad de las alianzas porque somos el mismo proyecto, o sea, en la práctica el capital tiene la misma estrategia frente a todos los pueblos de América del Sur. Y como segunda inquietud, se hace necesario también... Entonces, replantear un poco o profundizar un poco eh, cuál va a ser entonces ese, ese papel o esa transformación de las luchas sociales o la integración. Pues, entonces, para que los pueblos puedan integrarse, considero que también hace necesario que puedan asumir eh, poder económico eh, independiente o, o un poco autóctono hasta poder eh, militar. Pues, por lo menos puede ser como, por ejemplo, las milicias populares. Es decir, que pueda decir un pueblo, el venezolano, por ejemplo, vamos a apoyar a las luchas que está que están dando el pueblo boliviano eh, de, de, eh, pues, digamos un ejemplo Congreso de los pueblos se reúnen, sale el pronunciamiento, pero más que el pronunciamiento hay una integración económica, una integración de lucha social. Pero yo diría que se ha dado más esa integración por los movimientos sociales. Mira, los movimientos sin tierra, el movimiento de las semillas en América del Sur, los movimientos eh, por la so seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, los movimientos, por ejemplo, por el manejo de la energía eh, los movimientos eh, bio de, sobre el mantenimiento de la biodiversidad. Yo diría que hay unos movimientos sociales también que están levantando eso, más que los movimientos propiamente armados y políticos. Es más, en América Latina, los movimientos políticos se han quedado en el nacionalismo más que en el proyecto internacionalista. Ok, uh, yo quería. Tenemos que cerrar dentro de poco, y yo quería retornar a la cuestión de la, de la lucha armada, y tú has mencionado antes. Eh, que es necesario no, no depender de, de, un, de un ejército asalariado, digamos, eh, pero que, tiene que, haber, que el pueblo tiene que estar preparado para, para defenderse. Yo creo que eso es importante porque a menudo hay una falacia de que esta es una revolución totalmente pacífica, pero evidentemente ha habido ataques a esta revolución. El, el, el abril, uh, o sea, golpes de Estado, intentos de golpe de Estado y violencia que se genera día a día en la calle, violencia muy real que, que el pueblo está viviendo día a día en la calle, eh, que es causa pues, de, ese, de esa lucha de clases, de esos enfrentamientos y de la pobreza que hay hoy, dado que vivimos todavía en una sociedad eh, capitalista. Entonces, en cuanto a, a la lucha que se oculta... Eh, creo que es importante también tocar el tema de, de allende la caída de allende por esa que ese también fue un proyecto en el cual se habló de que ese era un proyecto pacífico etcétera y el pueblo no, no se le permitió armarse eh, creo que tenemos que eh, tener cuidado en ese sentido también en cuanto a, a nuestra lucha aquí y bueno la internacionalización de las luchas también en qué momento eh, vamos a apoyar, solamente en cu con ayudas económicas o abriendo espacios, eh, es suficiente abrir espacios como lo hace el presidente, en los cuales eh, se puede hablar de una forma mucho más clara que antes de, por ejemplo, eh, la lucha de las FARC, etc. Um, Yo diría que habría muchos elementos. Uno, por ejemplo, la integración económica de las actividades y de los proyectos de producción de, de los trabajadores en el mundo. Venezuela, por ejemplo, está en este momento en un avance muy importante en su desarrollo económico, pero también tiene que replantearse su proyecto económico, su forma de producción, su sostenibilidad económica. Los pueblos del mundo, de América del Sur, por ejemplo, cuentan con recursos que entonces el imperio ve con golosamente: el agua, la energía, la biodiversidad. Allí hay una fuente de producción y de sostenibilidad de la vida en, en, el, en, en el sur pues eh, los pueblos tienen que comenzar a plantearse un proyecto económico, proyectos económicos alternativos, formas de supervivencia, que logren ese tipo de, 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 de salidas, eh, ese tipo de cosas, eh, solidaridades y, y, y relaciones en el campo cultural, en el campo, eh, el, el, la misma atención de los refugiados. En América del Sur no hay ninguna atención a los refugiados. Por ejemplo, el conflicto colombiano, o el conflicto, yo diría que no conflicto, la ocupación militar norteamericana y la ocupación de la oligarquía. Contra el pueblo colombiano, está causando miles de refugiados en el exterior que no tienen atención. Sí. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, muy interesante por demás este debate, este análisis sobre el internacionalismo proletario y el contenido del documento del comandante Néstor Che Guevara de la Serna, eh, expresado en la Tricontinental. Y eh, agradecemos altamente a Katia TV por este esfuerzo. Eh, nos acompañaron en las cámaras el día de hoy los camaradas Néstor Belisario, Carlos Peña, a quien agradecemos altamente, y todo bajo la dirección del camarada Wilmer Arteaga. Eh, recordamos a todos nuestros usuarios y usuarias de Katia TV que nuestro programa Escuela de Cuadros será transmitido. Eh, por este canal todos los jueves y los días sábados a partir de las 8 de la noche. Eh, vamos a permitirnos eh, concluir este programa eh, citando eh, un pensamiento expresado por el comandante Néstor Che Guevara en este documento de la Tricontinental que dice de la siguiente manera, toda nuestra acción es un grito de guerra contra el imperialismo y un clamor por la unidad de los pueblos contra el gran enemigo del género humano, los Estados Unidos de Norteamérica. En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese nuestro grito de guerra haya llegado hasta un oído receptivo y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas y otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras. Y nuevos gritos de guerra y de victoria. Hasta la victoria siempre, camaradas.